Estimados amigos, buenas noches nuevamente. En el contexto de la situación que se vive actualmente en materia de seguridad en el bellísimo estado de Sinaloa y con la finalidad de dar continuidad informativa, entrevistamos nuevamente un alto mando de la facción de los Zambada, quien nos concedió una entrevista hace poco más de un mes. Deseo aclarar, estimados amigos, que esta persona efectivamente es un alto mando de la organización, quien incluso es la fuente de periodistas reconocidos como Luis Chaparro, entre otros. La única condición que nos solicitó para concedernos esta entrevista es que no sea revelada su identidad. Desde el pasado 9 de septiembre estalló una cruenta confrontación en el estado de Sinaloa ante lo que la facción de los Mayos denominó como la más alta traición, luego de que el Mayo Zambada fuera engañado y secuestrado por Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, para ser entregado a las autoridades de Estados Unidos tras asistir a una reunión a la que había sido convocado para mediar un conflicto entre el gobernador Rubén Rocha Moya y Héctor Melesio Cuen Ojeda, quien fue asesinado ese día. Recientemente, la Fiscalía General de la República informó que se logró un avance sustancial en la investigación del secuestro del Mayo Zambada, del homicidio de Melesio Cuen Ojeda, así como de la desaparición forzada de varias personas más, caso en el que se encuentra vinculado directamente Joaquín Guzmán López. La dependencia señaló que en la finca ubicada en Huertos del Pedregal, allá en Culiacán, lugar donde se llevaría a cabo la reunión el pasado 25 de julio, fueron localizados indicios hemáticos que corresponden a Héctor Melesio Cuen, lo cual ratifica que en el lugar del secuestro se encontraba dicha persona y que sus huellas de sangre corresponden al tiempo en el que el Ministerio Público de la Federación tiene establecido el momento de su homicidio, el cual ocurrió muchas horas antes del montaje del video de una gasolinera difundido por la Fiscalía de Sinaloa. Hasta el momento solo existen especulaciones en torno a los hechos en que un avión se llevó secuestrado al Mayo Zambada a Estados Unidos y quiénes y por qué razón asesinaron cobardemente a Héctor Melesio Cuen Ojeda e intentaron ocultar el crimen con un burdo montaje. Lo que sí es un hecho es que la guerra estalló entre los Chapitos y los Mayos y desde el pasado 9 de septiembre comenzaron los enfrentamientos, levantones, bloqueos y la aparición de cadáveres torturados con heridas de bala y con símbolos de la guerra, los sombreros y las pizzas, entre otros hechos violentos. En este contexto y en este escenario cuestionamos de estos temas al alto mando del cártel de Sinaloa, de la facción de Ismael Zambada Sicairos, y esto fue lo que nos respondió. Cabe recalcar que tras la primera entrevista que nos concedió, fuimos contactados en tres ocasiones por la facción de los Chapitos, quienes solicitaron el derecho de réplica, y a pesar de que se les otorgó el espacio, no volvieron a responder. Buenas noches y gracias nuevamente por concedernos esta entrevista. En la conversación pasada que tuvimos con usted, nos narró los hechos que ocasionaron este conflicto y hemos visto cómo lamentablemente la violencia se ha incrementado en la entidad y actualmente están sosteniendo diversos enfrentamientos con los Chapitos. Lo que ha pasado últimamente es que alguien se ha estado teniendo un poquito más de despliegue en torno a su gente, y me refiero a despliegue porque ellos quisieron llegar a zonas que normalmente no les podían llegar, en este caso a varias situaciones donde tuvieron centinelas en el mundo y me contaron con que ellos estaban llevando un bajo de protección en la gente de Rusia, en Mario de H&M, y justamente por eso es que este momento que con un poco más de la gente, un poco más de la
¿Podría explicarnos, por favor, en esta confrontación cómo se encuentra actualmente el mapa de territorios? Porque la información que ha circulado es que ustedes le han arrebatado algunas de sus plazas a los chapitos. ¿Es esto correcto? ¿La alianza de los Chapitos con el Cártel Jalisco Nueva Generación? Usted refiere que se trata de una alianza con una facción de ese cártel, no precisamente con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Es una facción de parte del cartel de las cuatro letras, eso es innegable. Yo tengo conocimiento por parte de varios de nosotros, de muchos hombres que prestan servicio, de muchas personas donde hay gente de ellos conflictuales, que lo que estamos pensando es que pueden tratar de llegar a un acuerdo en torno a los bienes, dándose de parte ciertos estados libres, pero digamos, entonces lo que queremos saber es que esta persona ha sido directamente porque los bienes de ellos, porque obviamente cualquier persona ligada a su cárcel va a poder moverse con su voluntad propia. Debe de preguntarle si es así, armando la carrera. Entonces solamente podemos saber qué persona es y en qué área tiene influencia para saber a quién nos enfrentamos, porque de que son todos, desde los cuatro otros no son todos. ¿Podría ser Audias Flores Silva el jardinero, como lo manejaron algunos medios de comunicación? Mire, el jardinero pudiera ser que fuera por ahí la cosa, pero no creemos que no con eso. Aunque sabemos nosotros de mucha autoridad a tres personas, el jardinero, pero por la nueva de los de más. Entonces nosotros creemos que ahorita no le puedo dar el nombre completo porque lo desconozco, pero sí lo tenemos ya ubicado. Además de esta alianza que hicieron con esta facción del Cártel Jalisco Nueva Generación, ¿qué otros grupos están apoyando actualmente a los Chapitos? ¿Quiénes son sus aliados? Bueno, en este momento la gente que está con ellos así es, totalmente entregados en torno a dinero y fuentes, y también armas. Que me sorprendió mucho que fuera su propio tío, el Chapito, porque ellos tenían un tipo de problema muy fuerte dentro de la zona de Valdebate, donde incluso él hace algunos años, pues, tuvo un enfrentamiento con gente de ellos, al mismo, en la zona. Pero yo me imagino que por algún tipo de situación externa a la que desconocemos nosotros, porque eso sí lo tenemos primero, que ahorita ya lo está poniendo directamente su tío, al 100% ellos con dinero, repetir, con dinero y armamento. También tienen el apoyo de un hombre del Chapito de Tijuana, que era muy contado de mi mes,
están trabajando directamente con los menores, entonces yo soy parte del tío de ellos, estoy muy bien, estamos haciendo que los menores directos, estaban entonces bien trabajando, pero se regresó también para acá su poco, pues y estamos con ellos a la vez. Se rumoraba mucho que Fer me hace un talento por parte de nosotros, de estar con ellos, pero yo también, Fernando Méndez está con nosotros, antes que esto no lo también lo puso con nosotros en la vez. Ahorita que usted menciona al güerito, ¿se refiere usted a Alejandro López Guzmán, primo de los Chapitos, también apodado El Güero o El Güerito, señalado como líder de las Fuerzas Especiales Güero o Güerito? Sí. Recientemente la cuenta de Periodistas de Investigación Illicit Investigations informó que El Güerito fue uno de los emisarios que sostuvieron una reunión con el Cártel Jalisco Nueva Generación, donde se concretó este pacto, esta alianza, el pasado 9 de octubre, reunión donde además estuvieron presentes el PANU y Jesús Alfredo Guzmán el Chapito. Evidentemente sí se reunieron con ellos, ¿no? De este intermediario, ¿todo qué? Lo que queremos es ayudarnos, no con todo el equipamiento que tenemos a disposición, sino con tanta gente, defendiendo con ellos, moviendo las cosas, y ya no vienen. Primero que me vienen, pero también solo por la ciudad, porque ya no creo que vayan a seguir queriendo apoyar a esta gente, que ellos mismos están, que están mandando a su gente directamente en la pared, entonces. Eso me hace un poco imprudente porque por más de grandes decisiones que uno no puede estar desperdiciando. Uno no puede desperdiciar capital por desperdiciar. Porque lo digo, toda esta gente que ha estado reculada en la revolución, a decir así que llega a los puntos sin saber en dónde están y en qué van. Es una condición que la orden es muy evidente, pues no hay sorpresa. Literalmente corren y salen corriendo. A raíz de esta alianza se está especulando también que los Chapitos pretenden dar acceso al Cártel Jalisco Nueva Generación al estado de Sinaloa, que ingresen a Culiacán para apoyarlos en esta confrontación contra ustedes. No, eso no va a pasar, lo voy a decir porque ellos no pudieron haber negociado eso, no pudieron haber negociado la plaza principal porque le daban un balazo en el pie, porque en este ambiente no pueden confiar en nadie, y ellos no pueden confiar en la palabra de alguien que participó en querer denunciar a ellos y hace ya muchos años. Entonces lo que más pueden estar negociando es ciertos estados donde tienen ellos un país con un tipo de problemas. De hecho, hasta hace poco, a mí me acuerdo, ellos habían mandado a un pequeño grupo de gente para hacer un poco de estos derechos a la misma gente de los cuatro metros. Entonces, me imagino que quieren llegar a mirar ese tipo de reparto de territorio. Ayúdenme y si el camino es vencedero, el equipo de estos estados que a ti te importa, y a mí los de estos estados donde cada quien, digamos, me pita el lazo y yo me meto. Pues si llegaran a pactar ese tipo de acuerdos, pues déjenme decirle que a ver si a mí me van a saber quién es quién, que digo, ya se está sabiendo quién es quién. Y de la facción de ustedes, ¿quiénes los están apoyando en esta confrontación con los Chapitos? ¿Quiénes son sus aliados? Si no los puede decir, porque también algunos medios señalaron que el Chapo Isidro y el músico se habían deslindado y son neutrales. De un momento, pues como lo comenté en su anterior entrevista, la gente que estaba uno con el medio, la gente del ritmo, la gente del peligro, la misma gente de los comandos que son los formados, el propio Lincio. Tenía mucha cultura, eran libros, la gente de Costa Rica que se denuncia, tengo noción de ellos, pero ellos les llaman mucho, los ganaderos, que son una especie de ejército, entraron y mucho más. Esto es lo que se ve, es un chavito que es compañero de Mario Plata, la facción que queda de los Santos, que es un grupo todavía muy metrónomo, y qué más le puedo decir. Así no puedo, creo que no acabamos. Usted nos dejó muy claro durante la pasada entrevista que nos concedió las razones que detonaron esta confrontación luego de que los Chapitos traicionaron y engañaron y entregaron al Mayo Zambada al gobierno de Estados Unidos. Pero ¿cuál es el objetivo de esta confrontación? ¿Eliminarlos, arrebatarles sus plazas, asumir el mando del cártel de Sinaloa? ¿Cuál es el objetivo? Mire, el objetivo que tenemos de manera prioritaria es acabar con la mayoría de su gente. Es que no hay 100% más de clan. A mí sí me lo tenemos en todo, porque si algo nos caracteriza es que nosotros no hemos visto la violencia, no solamente vamos con su intento de buscar a más gente que sean puntos claros para ellos,
adelante. Pero lo que tiene, y creo que va a pasar, es que si mucha gente va a estar viendo que no van a poder ni con apoyo de una organización externa, y les van a terminar peleando, porque eso es lo que quieren. Los entregan ellos voluntariamente al gobierno, como en su momento lo hicieron los danos o el cambio de humanidad, que apuesten las consecuencias, y otras son las líderes indiferentes, y somos los que mandamos con la vida grande, y no es por nosotros, sino por la cabeza grande que es el señor, que es quien demostró que todos los conflictos nunca son vamos a pelearlos, así vamos con balas. Y la vez pasada me acuerdo que yo le dije, el gobierno siempre va a tener más balas, pero estamos hablando de violentos a todos los que se llevaron un encantado. Entonces, pues porque lo que queremos es la paz. Que la gente no se trabaje, que la gente sienta esto. Aquí no se puede permitir un mejor, un mejor, un mejor piso, un secuestro, un mejor, nada, absolutamente nada. Tarde o temprano, entonces, van a terminar entregándonos. Y hay tres escenarios. O que lo compremos, o que se entreguen, o que lo denunciemos. No existe ningún otro tipo de solución o alternativa para esos jóvenes. Por la traición que ustedes han señalado. Y es la verdad, tenemos muy buena escuela, tenemos muy buenos eventos, y vamos a hacer valer lo que aprendimos con los años, no voy a decirle gracias a que es una sombrera. También se dio a conocer recientemente que el Chapo Guzmán ya estaba enterado de esta confrontación entre ustedes. No, yo creo que el chaparrito, el Chapo, pues, me imagino que está consciente de lo que pasa, pues, por parte de sus abogados. Y yo creo que si él pudiera, y creo que sí tiene la manera de comunicarse con esta buena relación, es que el mejor consejo que les pudiera dar es lleguen a un acuerdo y negocien. Con nosotros no existe la violencia para existir. El viejo tenía mucho de política de que debo decirle, era más mediador, pero tampoco no era dejado, y eso también lo inculcó. Y esto no tiene regreso. Y sí, hay mucha gente por parte de ellos que quisieron en algún momento en el plazo, como le dije anteriormente, en la anterior entrevista, pues ya era demasiado tarde. Entonces, ¿qué puede pasar? Es un transicionario para estos jóvenes, porque para perdonar, pues no es Dios, pero yo creo que en esta vida, en el nacimiento les alcanzará para arrepentirse, para lo que hicieron. Ellos los han señalado a ustedes como los traidores por las declaraciones que hizo Vicente Zambada Niebla Licentillo, hijo del Mayo Zambada, durante el juicio del Chapo Guzmán. Fíjense la teoría tan tanta que ellos marcan para decir que los que empezaron a traicionar fueron en este caso el viejo, que fueron niños, Vicente, pero a los Guzmán directamente. Cuando el mismo Vicente señaló cómo operaba el propio señor Mayo, señaló, ¿vieron que eran los socios principales del señor Mayo? ¿Cuánto y por dónde traficaba el Mayo? ¿Quiénes eran sus principales colaboradores de presión? Y que solamente terminaron unos embarrados cuando le tocó a uno declarar en contra del Chapo y detenerlo así el año. Como para que ellos vengan a decir que una de las declaraciones y todos los propios gobiernos que generó supuestamente el Vicente fueron directo y exactamente para ellos. Cuando el mundo Vicente por orden de la Unión Nacional no les va a y le dijo, tú, sálvate primero tú, para que tú seas el mundo perjudicado. Y va a tener que declarar contra el Mario, créeme que va a pasar así. Porque es esto que están todos argumentando es una problema tanto muy absurdo. Porque normalmente se pierden directos con el normal. Obviamente, conforme pasaron los años, no le van a decir que no. Evidentemente, también fueron perdidos en mucha gente, o sea, tenemos mucha gente de ellos, pero que también ya se han hecho apalabrar muchísimos datos. Hasta donde se ve que hubo muchos reuniones de Chapo con el Mayo, donde ellos habían tenido una plática previa en torno a que se me hace así. Ahora, si les olvida que también el Chapo tenía contacto con el Mayo, por medio de su abogado, hace más de 15 meses, algo que me llama de mí, no recuerdo ni de eso. Y lo que vamos a sacar más que los poderes son de nosotros, o sea, eso es una mentira barata que quieren hacer si lo vendió a la gente, pero la gente lo que se altura sabe mucho y no es tan tonto para hacerse engañar. La agresión al medio sinaloense, El Debate, cuyas fachadas fueron baleadas y también
levantaron a uno de sus repartidores, quien desafortunadamente permanece desaparecido. En redes sociales circuló un audio de una radiofrecuencia atribuida a ustedes, en donde señalaban a los chapitos como los responsables. Mira, lo que pasó con el debate, no nada más con ellos, piensan que tienen la soga al cuello y quieren hacerse matar, de que todavía tienen presencia y que todavía tienen por qué responder. Pero, de una manera muy cobarde, nosotros nunca hemos atentado con la mayor expresión de la gente, poco más inteligencia deberíamos tener. Y el otro audio que también circula en redes sociales que les atribuyen a ustedes, donde se menciona que hay que darle piso al gobernador Rocha Moya, ¿es de su autoría? Es de del gobernador, yo te lo expliqué la vez pasada. Ellos quieren hacer eso entender, que nosotros estamos viéndolo directamente contra él. En su momento yo se lo expuse. Por más que estos señores estén más a favor de ellos, que les siga haciendo favores a ellos, conmigo de varios mandos, con el mismo comandante de la Comisión Municipal que estuvo trabajando para ellos, y el mismo secretario de seguridad, él cree, porque mismo lo dijo, que quieren desplegar ciertos periodistas contra nosotros, como si nosotros tuviéramos la intención de quedarnos, de denunciarnos, y no somos la verdad, porque el problema no es con ellos, y si no sabemos ellos con quién está inclinado en este conflicto, nunca lo vamos a ver, porque sería nosotros mismos nuestros cuestiones para arriba y nos va a caer después para abajo. Entonces, esa cuestión que están haciendo, pues es una parte de la guerra. Eso es lo que vamos a decir. Nosotros queremos y tenemos la consigna exclusiva directamente contra estos dos muchachos. No es todo. Y bueno, el gobernador tiene una parte de culpa, mucha culpa dentro de todo este conflicto. Pero en el momento lo que se atribuye a nosotros, lo que no es el gobernador, no es bien el que se cuide de la gente que protege, porque ellos son los famosísimos de que se dedican a tener quitada, no nada más gente de ellos, sino a algunas personas del gobierno. De quien menos se debe cuidar el terreno de Rocha es de nosotros. Si no, más bien ponerle atención a él, que mejor le ponga atención a su familia, en este caso los chiquitos. Que por favor que son familias de primeros esperábamos hasta casi el señor de los nuevos. Entonces si van a poner a quien casi casi como un padre por muchos años para ellos, que no se atrevan a disponer a este gobierno. Respecto al gobernador Rocha Moya, en una entrevista reciente el periodista Luis Chaparro reveló a la periodista Azucena Oresti que no existe ningún registro de ingreso a Estados Unidos por parte del gobernador el pasado 25 de julio, el día que fue secuestrado el Mayo Zambada. Posteriormente, el gobernador Rocha, durante su conferencia semanera, publicó su bitácora, de la cual el periodista Luis Chaparro señaló que no era una prueba contundente. ¿Ustedes sostienen que él no viajó a Estados Unidos? Nosotros también nos vamos a la prueba de preguntar y mandar, ¿no? Directamente con gente de ciudadanía, porque lo que más pudimos saber es que el señor podía. En cuanto antes de que hablara ya, yo me salía con un grupo muy reducido de personas. Entre ellos, como le había comentado, este personaje que tiene ambos, y yo me atrevo a decir que entre tres, máximo cuatro gente, para tener un poco el resto de la bitácora de su familia. Me imagino que quiso hacer una coartada, le pido que vino, porque no sabía que le iba a reventar el tema de propias manos de su administración. Esa mentira yo creo que va a ser muy difícil de sostener. Pero sí, lo que sí tengo es muy claro que ese señor y salió, ese señor tiene que haber un tipo de rancho que va a tener fuera del Estado, o si tuvo que haber ido a regular alguna otra tipo de especialidad que desconocemos. Lo que podemos decir es que no tuvo Estados Unidos. Ahora que lo mencionó usted, esta persona, Joaquín Méndez, a quien usted señaló en la entrevista pasada como el contacto del gobernador Rocha Moya entre ustedes y los chapitos, ¿qué más puede decirnos usted acerca de esta persona? Bien, lo que sabemos de este mismo encima, señor, de comida, es que él era sucesor de los muchachos de que él fuera a tener este señor aquí, porque él también es de la firma, entonces, de la nominación el gobernador. ¿Cómo pudiera hablar con él? Pues yo creo que viendo la manera en la que se va a dificultar el tipo de seguridad, es muy difícil
bien al principio lo acompañaba, vuelvo a repetirlo, como su secretario figurante, y después de que porque es un algo de bruto, semicalde, muy blanco, pensando la meroteca de videos que luego de si tiene rechazado pudieran dar con esta persona. Porque de otra forma pues la beneficio, y no es para menos, porque si él tiene menos el vínculo entre nosotros y aquellos, pues solamente algo de lo bien que hizo es exponer a esta persona, porque si algo vincula a su amigo con ellos y con nosotros, ahí se agarra. ¿Sí? Algo que es imposible tratar de con un dedo, entonces siento que algo de que esos nervios, ¿no? Es tratar de mantener al máximo a este señor, porque de lo contrario, pues ya ustedes mismos se hubieran dado con el paralelo con el cargo público que él tiene, pero como le dije, él no está en la pública. Entonces, usted nos reitera que este señor Joaquín Méndez, amigo, exchofer y colaborador, de acuerdo con usted, el gobernador Rocha Moya es quien le llamó al señor Mayo Zambada directamente para confirmarle que el gobernador Rocha Moya estaría presente en la reunión del pasado 25 de julio y que el señor Zambada acudió confiado a esa reunión porque este mismo personaje, Joaquín Méndez, ya había coordinado reuniones previas entre el gobernador y el Mayo Zambada. Lo corroboro y afirmo. Él mismo le puso de acuerdo directamente con el secretario de salud, no nada más para esto, le dije, muchísimo antes, pero ya no le digo, tiene que él acreditar que me cuente que él principalmente llamaba para saber que él como lugar existía de movimiento con él, en el momento de sonar, y de ahí para atrás, pues qué le puedo decir, más de una, evidentemente que existió, y en esta pasada, donde desafortunadamente, porque no era nadie, no fue la excepción. Él fue intermediario y él fue quien dio la garantía de que el señor Rocha no iba a existir, a 27. Sabemos qué hizo y sabemos en qué participó, porque él está resguardando y viendo, escondiendo, porque él sabe que si se fue a señor, entonces yo siento que lo mismo va a pasar con este señor, porque él no es una persona pública, a él sí le pueden llegar y le pueden pegar una renunciada y un tratamiento más especial como lo que deciden. Y no debería ser sorpresa de que ni siquiera estoy viviendo ahorita en Culiacán, en el estado, pero es más en el país. Porque sabe la gravedad de la situación con el texto y se solicitó a la reunión. No hubiera jugado con él, obviamente ya le hubiéramos dado una buena entrevista, ¿no? Pero llegamos con él nosotros mismos. ¿Ustedes consideran que el gobernador Rocha Moya ya sabía que secuestrarían y entregarían al señor Mayo Zambada a Estados Unidos? Como debo decirlo, desde que él tiene esa afinidad con los menores, él no puede haber dado la garantía a su propio secretario, por así llamarlo, de que se hiciera o que avisara o notificara de que se llegara la reunión en cada sin saber lo que iba a pasar. O sea, él mismo demostró que sabía lo que se venía. Entonces, ¿por qué la necesidad de querer salir del estado con tanta urgencia? Entonces no solo con su propia incoherencia o incoherencia narrativa, eso solo se pone la ciudad al pueblo, que no lo quiera ver, pues, con el perdón de la palabra, o es tonto o es gracia. De hecho, alguna lo que iba a pasar, de hecho, alguna lo que iba a meditar el tema del señor Mario, el tema del propio ministro Cohen, el tema de lo que pasaría en Culiacán. Entonces esto es un cinismo, esto es un descaro absoluto lo que estamos viendo con este gobernador, que meramente no sirve para nada. Porque lo que da, pues, que se lo crea su mamá, este conflicto que existe gracias a él y gracias a la nueva mujer cabrona que tiene como amiga, tanto Iván como el premio. ¿Qué nos puede decir de la reciente detención de Edwin Antonio Rubio López, el Max o el Oso, señalado como un importante operador de su organización? Esto que pasó con el Max, sí, es porque tiene un poder pendiente con un mando junto a la Morena Sonorita, que no está hasta hace 15 días, y queremos hacer otro aclaramiento, y no nos van a averiguar ni a capear esa propiedad, y nos van a matar por orden de ellos. Y los 20 masacrados, porque no son 19, ni son 18, son 20. Los masacrados que hasta la fecha no han sido en el total identificados por las mismas autoridades, queremos decirles,
Hay un mando que está no amenazado, supremamente amenazado por Iván Guzmán, quien se sintió obligado a devolver un favor para que atentaran y atacaran a este perteneciente integrante de nuestra facción. Si bien es cierto que en la guerra supuestamente todo es válido, no se equivoquen. Es el primer golpe que nos ofertan dentro de tantos que les hemos ofertado nosotros. Y los entendemos, porque este mando que está dentro de la novena zona militar, tenemos muy precisamente ubicado nombre y apellido, que se siente la necesidad de devolver este favor. Porque si bien no se han recabado los datos de los testigos involucrados dentro de dicho enfrentamiento, pero si bien lo hicieron, se sintieron en la necesidad de obligar a declarar a favor de nuestra organización, pertenecientes a la verdadera fracción del cártel Sinaloa, entre paréntesis, Mayo Flaco, que nunca dio resistencia, pero si bien tenían la consigna de aniquilar o en su momento detener al que ya se ha presentado ante las autoridades, el MAS, es porque les debió favor el mando que no se va a mencionar para evitar una represalia en contra de su propia familia. Pero bueno, ¿quién no va a actuar en torno a una amenaza de su familia? Yo creo que cualquier persona que valore un poquito la vida propia y de los que tiene a su lado, pues va a ser hasta la intención de protegerlos. Y si bien es cierto que en toda guerra hay bajas, es que sí nos duele. Entendemos que toda vida es prioritaria y es dispensable para nuestra organización, porque nadie es luchable. ¿Quién es el JL? Se lo pregunto porque recientemente circuló un audio en redes sociales donde esta persona agradecía a la facción de los Chapitos el apoyo de la Chapiza en esta confrontación que tienen con ustedes. El JM es primo de Iván, es primo de Alfredo, que es perteneciente a la fracción de Iván. Como yo se lo comenté, habían llegado a un acuerdo entre perdones, pero no todo lo devolvieron igual. Ellos tuvieron una reunión, de hecho, hace poquito, para ver a qué gente se iban a integrar en su fracción, para ver a qué gente de nosotros les podían llegar en torno a que nos pudieran supuestamente debilitar, porque están equivocados. No nos han dado un golpe fuerte, certero, por lo que pasó con el MAS. De bien fuera, con todo respeto a la familia, ¿sabes? Esos cabrones lo único que quieren alentar es una, digamos, disputa social, porque no ha pasado nada de lo que ellos han dicho. Y lo que pasó en esa frecuencia, en la frecuencia, tanto solamente esa frecuencia de la que salió, por boca de ese cabrón, salió solamente de la frecuencia 01 que tienen entre los ocho comandos del cabrón de Archibaldo, porque esa frecuencia nunca se radió por parte de los que tienen supuestamente de punteros, que le dicen mentiras. Eso solamente lo transmitieron en la frecuencia que tienen ellos directamente ligados, con quienes dan la respuesta a ellos, que son los que son radios semicentrales, porque ellos son el filtro que le dan directamente a ellos. En ese mismo audio, el JL señala, acusa que el Mayo Zambada puso, como se dice en el argot criminal, a Ovidio Guzmán y a su padre, el Chapo Guzmán. ¿Qué dicen ustedes al respecto? No, es mentira, yo se lo dije la vez pasada, y que quede claro. Aquí tenemos un embrollo muy grande en torno a quién es a quién. Ellos están alegando que nosotros empezamos y que no sé qué. Para empezar, el mismo día, y me refiero nuevamente a Vicente Núñez, empezó a poner a la misma gente del señor y me ha tumbado por órdenes del mismo señor, para que el mismo tuviera un beneficio, por órdenes del mismo señor Mayo. Obviamente que si la detención del señor Chapo Guzmán hubiera sido bajo otras circunstancias, yo creo que el mismo resultado habría sido. Pero ¿quién le dijo al señor en la entrevista en el 2010, tanto si el señor Mayo o el señor Chapo se pusieran a estar ventilando, queriendo tener posición dentro del ente público, uno de los dos iba a caer tarde que temprano? Y el señor Chapo fue su primer y capital error que tuvo. Entonces, era evidente que iban a tener una vez a disposición, 30 Estados Unidos, iban a tener que ser sometido, pues a la declaración de la gente que en su momento fue aliada de él.
¿Por qué? Porque eso no era un secreto a voces. Obviamente estos cabrones lo quieren tomar en torno a que fue una traición, pero ellos necesitan, ¿cómo se ve? Para ir a otra cosa antes de que sigamos en este tema. Todo lo que está pasando en este momento en torno a los narcomantas, por ejemplo, que querían dar a entender que iban por el señor Maguito Plato, para no meterse en el local, no se equivoquen. Esos mantas se pusieron entre 2 y 4 de la madrugada cuando nadie estaba presente en las zonas afectadas donde se colocaron. ¿Para qué hacer eso? Tomemos un ejemplo. ¿Qué chiste hubiera tenido que nosotros mismos hubiéramos mandado volar las avionetas con tanta denuncia voluntaria en torno al gobierno de rata, corrupto, de Rocha Moya a las 2 o 3 de la mañana? ¿Por qué no iba a ver? Y estos cabrones lo que hicieron no fueron en el menor tiempo posible sin que nadie los detectara. ¿Para qué? Para que cuando rayara la luz del sol, la gente creyera que había habido quien tiene el control. Es que esos que mandaron poner fueron un horario en la propia Guardia Nacional, ni la propia Policía Municipal que está con ellos, ni el propio ejército que estaban en esa zona. Y si no saben, solamente fueron un par. Entonces, déjense de pensar, lo que están haciendo es que deben comentar el miedo. Si bien dicen dicho, en la guerra todo se vale, pero no ser cabrones, de por medio está la gente. Y si ustedes no piensan en ellos, nosotros sí. Los panfletos que lanzaron desde una avioneta firmados por la Malliza, ¿son de su autoría? Esos panfletos a nosotros los hicimos a plena luz del día para que la gente estuviera presente en tiempo y forma que estamos peleando. Ellos lo quisieron hacer cuando la gente estaba resguardada y dormida, para que cuando amanecieron ellos quisieran entender que efectivamente estaban en la zona, van a entender que están peleando y que van ganando. No se equivoquen, con mentiras no se gana nada, porque lo que están comentando es nada más anarquía. Y si no saben qué es anarquía, Iván, préstales un diccionario a tus pendejos que trazan mal. ¿Quién sabía lo que están haciendo? Estos días que han transcurrido, quieres dar a entender que se ha estado ganando la guerra. ¿Por qué no sales a decir que más lo perdiste? ¿Por qué no sales a decir que las rancherías que tenías o sus rancherías también las perdiste? ¿Por qué no sales a decir más bien que la gente que se está levantando con unos dineros son simples vendedores de tachas? ¿Por qué no sales a decir eso? ¿Por qué no sales a decir que el único golpe que has podido enfrentar es con el MAS y porque te dio un favor ese pinche comando y que te están correteando al 11 y al pinche centro de seguridad del pinche Perros? ¿Por qué no sales a decir eso? Entonces, perdón, permítame retomar esto respecto a los señalamientos que ellos hacen de que ustedes los traicionaron entregando al Chapo Guzmán y a Ovidio. Mire, si en algún momento uno hubiera sabido que ellos eran unos pinches traicioneros, créanme que desde cuando nosotros mismos hubiéramos sido quienes ponen a su barco, mas sin embargo nunca fue así. Siempre fue el tema a favor de la razón que dejó su papá. Y por si no lo saben y me están escuchando, siempre su madre es mayor, nadie fundaba, justo por delante la cara, aunque no públicamente continuó Chapo. ¿Por qué? Porque cuando salió de prisión, primeramente, ¿quién fue el que lo alivianó con dinero? ¿Quién fue el que lo alivianó con su pasto? Entonces, ellos dicen, los que empezaron a presionar por una idea, no se equivoquen, no es cierto. Eso es una mentira. Si ustedes quieren hacerle creer a su propia gente que así fue, pues bueno, que les crean. Eso no es así. Y si alguien me está escuchando dentro de esa pinche fracción culera, escuchen esto. Cuando pasó ese que agarraron en el Chapo, ellos tenían todo ese quedado con absolutamente nada del negocio. ¿Por qué? Porque efectivamente los vamos a tener más prioridad que ellos. Y les voy a decir por qué. Porque el buen Chapo para decirles a ellos que no se metieran en problemas y que mejor se alejaran del negocio. Pero ¿qué pasó? Como lo dije, la avaricia, la visión por demás. ¿Y qué hicieron? Dejó de hacer un lado a alguien que no pertenecía a la dinastía y enfocarse en ellos mismos. ¿Y qué pasó? Se metieron en un millón y medio de problemas. ¿Cuánto es así? ¿Que por qué Cante no se entrega, por ejemplo, este pinche cabrón de Iván o el otro hermano de Alfredo? ¿Por qué es que no se entregan? Porque no se entendemos, porque saben que dentro de la culpa que tuvieron, tanto con el niño como su jefe, ese cabrón, renunciaron, o sea, mataron a muchos integrantes que eran pertenecientes al programa de Testigos Protegidos en Culiacán. Y saben que si en este momento se entregan o negocian con el gobierno, a esos cabrones no les van a dar el beneficio.
hechos de la vida para poder negociar como lo está haciendo el güero o el ratón, porque para ellos no cabe ese programa. Entonces, tienen la necesidad de querer agarrar alianzas y de querer agarrar algún tipo de beneficio interno en el mundo de la mafia para ver de qué manera pueden salir un poquito antes, o sea, de qué manera pueden salir ganantes. Pero no es así. La misma mafia tiene códigos y estos cabrones no están bien vistos en este momento. Y estamos más que encabronados por lo que está pasando. Entonces, no contestan el celular, güey. ¿Para qué te desconoces? ¿Por qué no te pasan el celular? Contesta el celular, güey, y entiende que por qué no te no es la cara de decir que lo estás calando. Que tiene un orgullo con la garganta, güey. Miren, con ustedes y con todos hemos sido muy respetuosos porque nadie ha tenido la visualización que tenemos nosotros. Pero en este momento, en estos días que han pasado un millón de cosas, debemos ser concisos. No se equivoquen y vuelvo a repetir, exactamente. No se dejen llevar y en torno a lo que ven, estos cabrones tendrán el miedo para después apagarlo y decir, ellos mismos fueron ustedes. Ellos mismos han sido el mismo cáncer que los han comentado por siempre. A los pequeños, o sea, micro y macro negocios. ¿Qué les han dicho? Dame tanto para que no te estén cobrando tanto. Porque saben que mediante los señores no hacen nada, nunca pasó eso. Tras el informe que emitió la Fiscalía General de la República, donde señaló que en el rancho Huertos del Pedregal fueron localizadas manchas hemáticas que corresponden a Héctor Melesio Cuen, por lo que la dependencia certificó que fue asesinado en ese lugar, tal y como lo dijo el Mayo Zambada en su carta, el gobernador Rocha Moya señaló y declaró que él no tenía conocimiento de la amistad entre Héctor Melesio Cuen Ojeda y el señor Zambada. En la entrevista pasada, yo les especificé que el tema de Melesio Cuen previamente estaba manipulado por la propia Fiscalía del Estado de Sinaloa. ¿Qué pasó? Hace 3 días tumbaron los 5 de matones de sangre en la finca donde se había asustado la reunión. Pero entonces no se pregunta, le voy a decir algo. Este tema que Rocha Moya está mencionando es para querer evadir un poco el poco público de lo mismo que arranca todo el con un dedo. Pero esta altura sí me atrevo a decir que no estamos contentos y vamos a hacer todo lo posible para que Rocha Moya pague todas las que ha hecho. Creíamos que tenía un poquito de dignidad y decencia para saber entender que lo que estaba haciendo era malo, pero ya vimos que no, que este viejo cuerpo cochino no sirvió por eso. Y si bien tiene en este momento instrucciones claras y precisas por parte de los menores o las menores, como ya los llamamos, es porque trae los huevos en la garganta. Y si no sabe lo que se llama dignidad, que lo busquen en el diccionario. Uno de sus aliados son los Cabreras Arabia, ¿verdad? Los Cabreras Arabia tienen a firmar un fiel a nosotros, a la organización del señor Mayo Zambada. No solamente como colaboradores, sino como socios, sino como familia. Los Cabreras Arabia sí saben de familia. ¿A poco no se acuerdan cuando tenemos el riesgo que ellos se llaman fieles y firmas con los Cabreras Arabia? Y de repente ganó. Esto yo le voy a decir a título personal. Y ojalá que me estén escuchando. Iván, póngate al rollo. Ponga a trabajar a tu gente. Porque de en vano lo cierres trabajando o chupando un lado. En Mayarín ya nadie te sirve estar nada más estando pisteando o andar pendiente de cierto radio. A ti lo que te hace falta es traer un pinche resistenciado y andar doblando a tu gente que sé que te vale verde. Porque a ti te pueden recortar que se murieron 100 o 200. Que vamos a vivir en tu estado. Entonces, habla a tu hermana, habla a tu hermano de entera, y habla también a la Babilana, y dile que te pasen también al 200, porque el 200 se supone que es el que te tenemos hermano de todo, se supone que es tu secretario, y casi que las botas, ayúdate, y no lo que mañana la gente de Culiacán, ponte a pensar un poquito en esto que estás haciendo, es echarte cada día que pasa más, lo encima al cuello, porque créeme que cuando los americanos no vas a poder, tus carnales se pudieron, pero porque no son igual de mierda que tú. Por eso te olvidó la vez que se lo pase al venir en torno a la muchacha, en torno al niño, y en torno a las dos familias que renunciaste a mediados del año pasado, sabiendo que eran ellos participantes dentro del programa de efectivos protegidos. ¿Verdad que no? ¿Verdad que sabes que si ellos
en su momento, en paz descanse, que le pudieran dejar hablar, que hubieran echado los dos al cuello, pero bueno, no lo sabes porque tú mismo lo mandaste a renunciar, entonces no te hagas pendejo, eso que tiene de chaparra, tienes pendejo, y deja de mirar lo que tienes al lado, tómate el rollo, y lo que estás haciendo es engrandecer un problema que nos va a vivir a conmigo y yo te confesé. Ya tienes una posibilidad que es pegarte un pie y lo borrarlo que todo es un pinche problema. Retomando el caso de Héctor Melesio Cuen, ¿usted nos confirma que existió una amistad cercana entre Rubén Rocha Moya y Héctor Melesio Cuen y el señor Zambada? El tema de Melesio Cuen con Rocha Moya es un tema para los que pertenecemos dentro del gremio, no es un tema desconocido, porque sabemos claro y precisamente que hay una relación de amistad, tanto del señor Melesio Cuen con el señor Zambada García, tanto de Rocha Moya con el señor Mayo. Pero bueno, evidentemente pues es capaz de querer negar cualquier tipo de vínculo. Entonces es un dinero de que lado se maneja con un gobernador. Y no solo por eso, sino porque hay grabaciones donde el propio gobernador, previo a esta disputa, tiene un conflicto de intereses con Melesio Cuen. El propio Melesio Cuen estaba poco a poco desenmascarando problemas de corrupción en esta clara administración de Rocha Moya. Desafortunadamente, no podremos saber la verdad de manera inmediata, pero tampoco la vamos a poder ocultar de manera perpetua. Todo se va aislando en torno a su tiempo. Y me atrevo a decir que a día de hoy, Rocha Moya no duerme porque no sabe lo que le espera el día de mañana. ¿Y a qué me refiero? A que no sabe qué nueva declaración lo pone contra la pared. ¿Ustedes tienen pruebas materiales de alguna reunión entre el gobernador Rocha Moya y el Mayo Zambada? No sé, videos, fotografías. Como yo lo comenté la pasada entrevista, por ahí en la reunión que uno ve si hay una fotografía y un video. En ese momento se quiere enfocarla. Antes del 31 de este año, voy a ver una carta de señor, de Mayo, y ojo, va a estar diciendo cosas en torno al hecho de Rocha Moya, de Melesio Cuen y de muchísimas involucradas más en torno a este conflicto. Si usted tuviera enfrente a Iván Archibaldo Guzmán Salazar, ¿qué le diría? Iván, eres un pendejo, van a trabajar en la Milán y a toda la hora de pendejos que traen, no les mientan, porque solamente les escuchan mentiras diciendo que van a ganar una guerra. Está denunciando mucha gente de nosotros, efectivamente, pero fíjate que gente, que nada más por los que vienen o distribuyen. Fíjate el rollo, porque bien sabes que no te puedes entregar. Entonces, el gabinete, ¿qué tanto mejor te puede hacer si tienes el lado 150 gente, el lado, y no están en donde tú estás? Tú sabes que la mayoría en pocas palabras en tu mano te va a ocupar. Y entonces, la rímate. Gracias por habernos concedido esta entrevista. ¿Hay algo más que usted desea agregar? El llamamiento que queremos hacer es a toda la población culiacanera, a los finalistas del movimiento de Culiacán, que nosotros lo que queremos es la paz. Que nosotros sí pensamos en esa gente que su sustento es vital para el día a día. Que lo que menos quisiéramos es que esto estuviera pasando. Pero un día más, con este conflicto, solamente para lo que queremos, para todos los movimientos. Hay un dicho muy conocido que dice, siembra la paz y quieres terror, que significa, mientras unos siembran terror para fomentar la paz, son aquellos que son falsos de identidad. Esto quiere decir el entendimiento propio. Hay muchos hostiles que conocen muy bien dentro de la capital que se están dedicando a sembrar el terror, quemando negocios, secuestrando gente, para después aparecer y decir que ellos mismos fueron los que absorbieron y exterminaron a los mismos miembros que ellos pusieron. Queremos ser muy francos, no se equivoquen. Nosotros no queremos combatir
y queremos ver fallos en torno a lo que está pasando. Pero bueno, no podemos estar hecho con un dedo. Hay muchos intereses de por medio. Y si bien hubo personas que se dedicaron a querer dar a entender que nosotros, en este caso, los mayos, somos los malos, somos los mismos que quieren dar a entender que nosotros somos los mismos que estamos perjudicando a todas y a todos los inmigrantes. Más sin embargo, esto no sucede. Aquellos que se dedicaron por años a cobrar cuotas, a querer levantar gente para beneficio propio, son aquellos que hasta la fecha siguen desarrollando negocios y siguen cobrando derechos de piso mediante prosecos, o sea, secuestros de personas que se dedican al bien para el día de mañana salir a decir que ellos mismos fueron los que combatieron y aniquilaron a los que ellos supuestamente atribuyen el hecho de un caso que nunca existe. Eso no existe, y lo decimos con mucha razón. La mayoría de los culiacanenses saben a quiénes y a quién se le han atribuido las fechorías que han hecho por años, y no solamente por el hecho de cobro de piso, sino por el hecho de levantar a gente inocente. Nosotros, es cierto, hemos cometido cierto tipo de errores que bien no han beneficiado ni han contribuido a la paz, pero créanme, han sido a favor de la mayoría de los culiacanenses para seguir fomentando lo que nosotros queremos en el capital, que es la paz.